Todos hemos experimentado experiencias negativas. Todos hemos sufrido quizá por algún trabajo que perdimos, quizá por una meta que no logramos, a lo mejor por una relación que no funcionó. Usualmente tomamos todo ese dolor y lo guardamos en nuestro ser. Y al más mínimo recuerdo de esa situación, nos damos cuenta que ese dolor aún habita dentro de nosotros. Yo no te pido que no experimentes dolor por experiencias negativas del pasado. Yo te pido precisamente que lo hagas, pero que no guardes ese dolor dentro de tu ser. Porque tu cuerpo no es un ataúd para guardar dolor. Las experiencias negativas del pasado están ahí para desarrollar tu carácter, para convertirte en una mejor persona, para ser una persona más empática con los demás. Utiliza esas experiencias negativas del pasado para aprender de cada una de ellas, pero no permitas que las experiencias negativas del pasado te coloquen en una situación de estancamiento, de limitación, de carencia mental y de pobreza de ser. Tienes mucho que crecer. Tienes mucho que aprender. A lo mejor cargas con experiencias y con dolor que pueden ser tus mejores maestros. Filosofía para el viaje.